Jemima. La desesperación de los que veían el accidente es escalofriante. Ellos mismos relatan que la inflamación del vehículo fue inmediata. ¿Pero se incendió al toque el auto? Al toque, sí, pero mal. Salió quemado. Nosotros estábamos trabajando en el Cernatur y sentimos un estruendo muy grande. Y salimos de enseguida y vimos el auto ya volcado. Lo único que atinamos a cruzar la calle y a ver a la niña, que habían dos personas más sacando a la niña y nosotros sacamos al joven. Apáguenme. Y bueno, lo logramos tirar al suelo y apagarlo con la chaqueta, con lo primero que encontramos. Le vaciamos por lo menos 4 extintores y no, imposible apagarlo. Todo en la esquina de Antonio Varas con Nueva Providencia, la intersección donde el conductor de un Mini Cooper naranjo no respetó la luz roja del semáforo. El resto fue narrado por sus propios protagonistas. Me da verde. Pasa una micro que también pasó ahí entre medio, amarillo y todo el cuento, pasa una oruga, pasa la cola, avanzo y viene y siento el golpe nomás y girando. El vehículo Mini Cooper color naranjo, ¿cierto? Se pasó una luz roja de semáforo y venía a exceso de velocidad. Y así es como se guarda el techito, pues. Más cómodo imposible. Este era el Mini Cooper que Ignacio Lastra, el ex Chico Reality, manejaba. A su lado, su polola, la brasileña Julia Fernández. Fanáticos de las redes sociales, los videos son prácticamente diarios. Por esa misma vía, sus cercanos, apenas conocían del accidente, les mandaban su apoyo. He hablado con Julie y, bueno, por suerte, gracias a Dios, están todo bien. Así que muchas gracias por vuestro apoyo. Y quiero enviarles todas mis fuerzas, amigos. Muy poco sé de lo que pasó realmente, pero ahí estoy con ustedes. Julia está bastante bien, tiene una pequeña fractura por lo visto en la clavícula y un par de quemaduras en la mano y en la rodilla, pero está bien. Nos estamos hablando de dos luchadores y van a salir de esto perfectamente, obviamente con secuelas mínimas, esperemos. Y sobre todo lo que pedimos es que la gente esté ahí apoyando y ayudando, ya que es un momento bastante crítico para todos. Es un gran quemado con 80% de superficie corporal, injuria inhalatoria. Se va a operar ahora, en las próximas horas. Está estable, pero tiene un largo devenir por delante todavía de posibilidad de complicaciones. Impacto al ser personajes conocidos de la pantalla nacional, pero más aún por los factores que incidieron en que este vehículo se inflamara de esta forma. Un vehículo podría incendiarse a partir de la rotura de la línea de combustible y si le suma la chispa mecánica o incandescente podría dar como resultante un incendio. ¿Cualquier tipo de vehículo? Cualquier tipo de vehículo podría incendiarse. Al igual que el Mini Cooper y en todos los vehículos deportivos, traen unos plásticos que sellan bastante bien todo lo que es el turbocompresor, como lo podemos ver acá, todo lo que son mangueras o cobertores de combustible del vehículo. Lo más probable es que al golpear abajo del vehículo, al golpear alguna reja metálica, piedra, es muy fácil que esto se rompa, tenga algún derrame de combustible y posterior chispa se inflame y llegue hasta el tanque. Accidente que para Julia tuvo un héroe y no fue otro que su mismo pololo, hoy grave, el que le desató el cinturón de seguridad. Ignacio había tenido un gesto muy valiente en ese momento. En vez de preocuparse de él mismo, se había preocupado de salvarla a ella. Utilizó las palabras: él es mi héroe, yo estoy viva por él. Sedado, los médicos no saben si Ignacio Lastra escucha lo que se le dice. Aún así decidieron transmitirle el mensaje de su polola, ese mensaje de agradecimiento por salvarla.